Bueno amigos, estamos en esta parte que es la nueva etapa de la pista del muro. Pista donde diariamente desde las 5 de la mañana las personas vienen a ejercitarse, unos caminando, otros corriendo, otros trotando o haciendo otro ejercicio. Déjenme comentarles que aparte de tener una pista más extensa y cómoda, también hay una hermosa vista misma que te invita a disfrutar de tus ejercicios. Bueno, para que nos hable un poco más de esta pista en su nueva etapa, vamos a escuchar la entrevista que tuvimos con el licenciado Pepe Villamil, director de Deportes Municipal en esta nueva administración. Sobre la seguridad en este lugar, él nos dijo. Comentó que el deporte es muy importante para tener sobre todo una salud estable y de calidad. Por eso dijo, en su área también trabajan para fomentar, aparte del deporte, programas de nutrición en coordinación con el área de salud municipal. Habló también de los avances de áreas como la unidad deportiva, la cual es cada día más visitada, y de lo que aún falta por hacer. Bueno, por lo pronto las actividades siguen en la Dirección de Deportes en cuanto a mantenimiento y eventos deportivos se refieren.
Sobre la unidad deportiva, abundó que se seguirá trabajando arduamente para seguirla conservando, pero ahora en buen estado. Dijo, ya está iluminada. Amigos, este 11 de mayo la invitación es para todo público a la carrera pedestre a las 8 de la mañana y la cita es en el Monumento a los Niños Héroes. El licenciado Pepe Villamil se despide con el siguiente mensaje. Amigos, desde aquí yo los invito a conocer más de esta pista del Muro Boulevard en su nueva etapa. Vengan y disfrútenla. Yo soy Sandy Mariscal y ustedes están en Llegó la Hora.